Well, you don't know me, people. That time for we start appreciate more for we things. Never forget where you come from. You don't know. Big up your culture. But what is that? Watch ya know. Big up your culture. Never try to put it away. Hola, soy Luis Martínez, los saludo desde la Muestra Gastronómica del Caribe Insular 2023. Estamos en las islas de San Andrés y Providencia, reconociendo este territorio, promoviendo su producto local, haciendo difusión de toda esta gran cultura, historia, tradición y lo maravilloso de su gastronomía. Queremos compartir todos los que estamos aquí, los que llegamos por medio del Viceministerio de la Red de Eventos Gastronómicos, la grandeza, la biodiversidad y la gran cultura, no solamente en cuanto a la parte gastronómica, sino en todo lo que podemos disfrutar de su turismo. Me despido agradeciendo una vez más por estar presente aquí en este territorio, por hacer parte de este gran equipo y por una vez más llevar difusión sobre todo lo que es este gran territorio y su gran cultura gastronómica. Los objetos que se encuentran aquí todos son originales. La parte principal donde les voy a contar un poquito, la casa fue fundada por Tomás Gemas, primer médico negro que llegó a la isla de San Andrés desde 1904. Les presento a mi tatarabuelo Tomás Gemas. Ese es el cuando se graduó de bachillerato. Él es jamaiquino, era un hombre, un adolescente apasionado a lo que era la salud. En la 20 de julio bajando. Y también pueden ver un desfile el 20 de julio aquí en la isla de Somos de hoy en día, desde hace años. Este espacio son embarcaciones. Esto, Trini era la nieta de Tomás, mi tía abuela. Trini era la tercera generación. We celebrate the Christmas party. No talk about Maricada, be matrimony. Islanders have a lot of gastronomy. The sugar cake and crab with barmy. Grandfather said, come on, get out in porta. They want you for that, they jump in polka. All right, well, me tell grandfather, we going try at least. Aquí tienen cortes de plantain tart, pumpkin tart, sugar cake, cookies, flitters y pan de coco. Never try to lead it astray. Pick up your culture. Never try to put it away. Here are your culture. Never try to lead it astray. Pick up your culture. Never try to put it away. Here are your culture. Mi nombre es David Orozco y la experiencia aquí en San Andrés ha sido algo muy especial. Es una cultura muy diferente, con unas tradiciones, con unas raíces muy distintas a las que estamos acostumbrados a ver en el resto del territorio. Por lo tanto, es algo que realmente sorprende en cada esquina, la arquitectura, el arte que se ve, los ingredientes que se encuentran y obviamente por así. Entonces, las preparaciones también son algo muy único y especial. Así que mucho aprendizaje y mucha inspiración ha sido este viaje. Hola, ¿qué tal? Me llamo Andrés Fernández León, soy franco-colombiano y soy el chef y dueño del restaurante Cascajal, también soy el presidente del Bookstore Colombia. Pues esta experiencia en San Andrés pues ha sido muy bonita, la verdad yo ya he venido aquí un par de veces y poder estar aquí con los alumnos del SENA. Es una experiencia muy bonita, poder transmitir lo que hemos aprendido. Hoy estamos básicamente utilizando los productos locales sanandresanos y hacerlos con nuestra visión, ¿no? Y pues es interesante porque pues es un reto poder utilizar productos locales y hacerlos a nuestra manera, ¿no? Sí, es una experiencia muy bonita. Hoy vamos a hacer una fried rice ball con langostino adentro. Vamos a hacer una mayonesa de basket pepper, que es aquí de San Andrés.
Bueno, la idea es que sea algo práctico, con una base de arroz de coco y algo un poco diferente, ¿no? Pero con sabores un poco de acá. ¿Cómo están? Mi nombre es Jefferson García, soy chef, cocinero también de un proyecto que se llama Fluente, que está en construcción. Yo creo que lo que está haciendo Colombia a la mesa, y especialmente hablo de esto porque no conocía San Andrés y para mí es como llegar a otra parte de Colombia, y creo que es importante esto para empezar a involucrar. Creo que lo han dicho muchos chefs siempre que vienen, pero creo que es algo que siempre se tiene que decir. Es increíble San Andrés, lo que he visto, la comida, los sabores tan diferentes de Colombia, todos estos ingredientes también tan únicos. Creo que es importante hablar de eso y de todo. O sea, me enamoré de la isla. Hola amigos, mi nombre es Everto El Hatch, soy el chef ejecutivo del Hotel Casa San Agustín, Hotel Casa Pestagua en Cartagena. Y bueno, maravillosa esta experiencia en la isla, es la primera vez que vengo y de verdad esta cocina isleña, esta cocina raizal, está muy marcada por sus tradiciones, por sus sabores autóctonos. Y bueno, he aprendido mucho, he conocido muchos productos que para mí pues eran desconocidos, o que los conocía pero que nunca los había usado en mi cocina, como el Vázquez Pepper, la fruta pan. Y bueno, he probado, gracias a Dios, todos estos días su cocina raizal, y a través de ello me llevo mucho de sus tradiciones gastronómicas, y las cocineras tradicionales también nos han contado un poco y nos han compartido su experiencia y sus saberes. Hola, yo soy Jacobo Bonilla, soy cocinero. Bueno, les vengo a contar la experiencia que he tenido en San Andrés. Ha sido increíble, la comida es fenomenal, la gente es queridísima, el clima es súper amable. Honestamente pensé que iba a ser mucho más caliente. Conociendo la cultura, conociendo la gente, conociendo la comida, conociendo la arquitectura, conociendo el arte también, conociendo a los chicos, conociendo la institución del SENA, que está increíble, muy feliz, un aprendizaje constante mientras tú hablas con la gente, aprendes de historia. Me he dado cuenta que los sanandresanos se apersonan un montón de su historia, ¿no? La cargan con orgullo y la cuentan de la misma forma. Feliz, contento de aprender, de dar. Vamos a hacer unos bocados, estamos justamente en este momento con los chicos haciendo las cosas, ingredientes nuevos, un montón, sabores también, un folclore gastronómico bastante interesante. Hola, bueno, mi nombre es Jorge Pulgar, instructor del SENA Regional San Andrés. Muy complacido de tener aquí el Viceministerio, Banco de la República, Portadoras de Tradición, cocineros, chef, interactuando con los aprendices del SENA Regional San Andrés. Muy contento, una experiencia inigualable en la cual se nutre uno de sabores, de saberes, de técnicas, técnicas que han estado perdidas, técnicas que estamos creando, los muchachos interactuando con los chefs. Ha sido una experiencia enriquecedora para todos, porque ha habido un intercambio de saberes, de sabores. Nosotros, como regional de San Andrés y liderando este evento del Viceministerio de Turismo, hemos aportado nuestros ingredientes, las islas, de mar, de tierra. Entonces ha sido una experiencia realmente muy enriquecedora, muy contento de que estos eventos se hagan aquí en la isla de San Andrés, que los aprendices SENA, que la comunidad en general se vincula a estos eventos. Yo le doy las gracias a todos los muchachos que vinieron por asistir y dar este aporte de verdad, que es muy valioso a nuestra cultura, a nuestra cocina ancestral de las islas. Soy Margarita Bernal, periodista gastronómica y cocinera, y estos días en la muestra gastronómica Caribe Insular han sido espectaculares, porque ha sido un matrimonio divino de compartir experiencias y conocimientos y saberes entre la tradición
y los cocineros que vienen con toda su técnica y su conocimiento, además todos los estudiantes que nos han acompañado para que todo quede espectacular. Aprendí mucho, he comido riquísimo y estoy tremendamente enamorada de la cocina isleña. Aquí estamos preparando hoy un arroz de guandul con salpicón de pescado y patacón de fruta de pan. Lo que nos representa en la isla como un plato integral y típico. Colombia, potencia de la vida.